paisaje tan típicamente santafereño como el que tenemos en el fondo y también como los que pintó el famosísimo Ariza, pues vamos a irnos directamente al Auditorio León de Greiff. Aquí desde Monserrate los estamos invitando para que escuchen su famoso doble concierto para violín y cello y orquesta, por supuesto, de Johannes Brahms. En esta ocasión los solistas son los colombianos Camilo Benavides y Gonzalo Ospina, la dirección el maestro Francisco Rettig. Este concierto fue la última obra que compuso Johannes Brahms, una obra que sin lugar a dudas quiso ser un poco de mezcla entre lo que él consideraba perfecto. Cuando inició la composición de esta obra, estaba en un dilema entre la sinfonía y el concierto. Consideraba que el uno se fundía básicamente con el otro, y así se puede sentir en la sonoridad de este concierto. Ya solo para el final, deja muy en evidencia lo que fueron sus grandes finales. Finales muy húngaros, como se les denominaron por la brillantez y la alegría con la que se trabajaban, pero también por lo que le permitía en sonoridad a los instrumentos solistas. Johannes Brahms inició en la etapa de composición muy tarde en su vida y esto hizo que cada una de sus obras fuera supremamente madura. Esta en particular, el doble concierto que escucharemos a continuación, es fiel reflejo de lo que había sido su trabajo mental durante toda la vida. ¿Cómo hacer de un concierto una obra tan importante como una sinfonía y de una sinfonía una obra tan particular en riqueza instrumental como un concierto? Es aquí donde vamos a descubrir buena parte de esa esencia de Johannes Brahms. Escuchemos la versión que realiza la Orquesta Filarmónica de Bogotá, bajo la dirección del maestro Francisco Rettig, del doble concierto para violín y cello de Johannes Brahms. Los solistas en el violín Gonzalo Ospina y en el cello Camilo Benavides.
Thank you.
Thank you.